pisado y te has sentido realizada como cantautora, platícanos de eso. Bueno, mira, ha sido un medio muy difícil, yo también he pasado por un poco de trabas y hasta ahorita finalmente, gracias a Dios, se ha visto una luz dentro del túnel. Y hace un año empezamos a abrir conciertos, entre ellos abrimos a Primos MX en la Feria de San Luis Potosí. Después nos fuimos a abrirle a Grupo Pesado en Río Verde, en mi tierra, también en San Luis Potosí. Abrimos a Recoditos en la Fenahuap, en la Huasteca Potosina, y cantamos un balmazo con Adictiva, regresando precisamente a Mazatlán, que allá en Mazatlán conocí a Carlos Arabia, y fue que me dio la oportunidad de subirme al escenario a cantar el Corrido de la China, y estuvo poca madre. Chequenlo en nuestras redes sociales, estamos echando relajo con ellos. Y ahí vamos, poco a poco, bendito sea Dios. Este sábado ya, bendito sea Dios, nos empezaron a contratar ya más seguido en San Luis Capital. Entonces ahí vamos a este evento que se llama Guerra de Divas, con una gorrilla que nos pusieron. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Guerra de Divas, pues ahí. Sí, ahí está, pues yo ni voy a competir, pero bueno. ¡Qué padre! Bueno, pues fíjense qué padre, que gracias a Dios están uniendo tres estados.
lo que es San Luis Potosí, Puebla y Michoacán para este gran proyecto de tu tema Hoy me libro de ti. ¡Platícanos de este tema! ¡Ay! Es un tema bien fregón, es mi bebé, es uno de mis bebés, es autoría mía y me ayudó a meterle un poco de armonía Jorge Antonio Castro, un compositor potosino que es excelente, un morrillo de 21 años y es el compositor de Me Equivoqué Contigo. Y bueno, pues es un tema que te digo, te repito, habla de desamor y se le escribía a un vato que fue muy malo conmigo. Por cierto. Y lo esperé y estuve yo siempre al tiro con él y él nunca estuvo al tiro conmigo y se fue con otra para variar. Ajá. Entonces fue cuando decidí librarme de él y soltar todo esto que traía cargando de él y ahí vamos. Y es como logré componer este tema con muchísima fuerza y mucho ritmo y mucha liberación para ya continuar con tu vida cuando te pasa un desmadre de estos. ¿Qué consejo, qué tips le das a todas las mujeres que nos están viendo por ahí? Ahí está Mari Barragán. Ahí está. Ahí está. Mari Barragán viéndonos desde Tijuana. ¡Saludos a Tijuana! ¡Saludos desde Tijuana! Muchas gracias. Gracias, Mari Barragán. Y bueno, Isa, ¿qué vamos a ver en este video? ¿Qué planes? Y yo, pues es una sorpresa, lo vamos a dejar como sorpresa, va a ser una locación bien bonita, es una historia media locochona acá con el guapote este que tengo al lado, entonces viene preparándose con mucho cariño desde hace ya 2 meses, ya, 2 meses. Y por fin, gracias a Dios, me permitió estar aquí, llegar aquí y aquí estamos para dar todo lo mejor de nosotros y espero que sea de su agrado. Claro que sí, así es que va a haber muchas cosas interesantes, ¿eh? Ahí está, bueno, Isa, para despedirnos y seguir escuchando más música, ¿qué clase de mujer te consideras? Híjole. ¿Cómo te describes? Ay, me lo pusiste difícil. Pues soy una persona, me considero muy noble, muy, muy canija, no me dejo de las personas. Regularmente no me dejo de nadie, pero también si veo a alguien que está sufriendo, luego corro al rescate. Soy muy abierta, de mente muy abierta, pero también muy, muy como comprender las cosas que a veces no son, no funcionan, ¿ves? Y también como lo que platicábamos hace rato, todo lo que hagas y hacerlo con el corazón para que todo se te regrese en buena onda. Y le mando un saludote a mi hijo hermoso, Arad. Te amo, va por ti, por mis papás y por mi familia, con todo mi corazón, por ustedes, cabrón. Qué bonito se oyó eso, al final sobre todo. Es que así les digo de cariño. Ya se habrán dado cuenta que lo hablo normal. Ese es el sabor del bueno. Mira que sí. Natural y natural, ¿no? El neta, el que va como va.